Somos la voz de una actividad, la emisora católica del Táchira. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Sean bienvenidos, hermanos y hermanas, a esta Santa Eucaristía. Hoy la Iglesia celebra la memoria de San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor de la Iglesia. Nació en Nápoles, como sacerdote y obispo se consagró a anunciar el amor de Cristo. Fue un infatigable predicador y un confesor lleno de bondad. Fundó la Congregación del Santísimo Redentor para evangelizar las zonas rurales. Su doctrina moral y sus escritos espirituales se han difundido ampliamente. Nos encomendamos a San Alfonso María de Ligorio y pedimos intercesión para cumplir la doctrina moral del Señor Jesucristo. Encomendamos a nuestra patria Venezuela, a nuestros gobernantes, a los dirigentes políticos, a toda nuestra nación. Encomendamos también a la Iglesia Universal para que cada día sea testimonio de amor, de diálogo y reconciliación ante el mundo. Oramos también por el eterno descanso del Padre Stephen Harney, Monseñor Raúl Méndez Moncada, Monseñor Horacio Rosales, Fray Néstor Rivera, José Gonzalo Díaz en su octavo día de la novena. Encomendamos también a los enfermos, especialmente a los que hoy padecen de cáncer. Queridos hermanos, para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad.
nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que diste un origen idéntico a todos los pueblos y quisiste formar con ellos una sola familia, llena los corazones con el fuego de tu amor y suscita en todos los hombres el deseo de un progreso justo y fraternal, a fin de que con los bienes que has destinado para todos, se realice cada uno como persona humana y suprimida toda discriminación, reine en el mundo la igualdad y la justicia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Jeremías. Esto es lo que el Señor me dijo: Jeremías, ve a la casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Fui pues a la casa del alfarero y lo hallé trabajando en su torno. Cuando se le estropeaba la vasija que estaba moldeando, volvía a hacer otra con el mismo barro, como mejor le parecía. Entonces el Señor me dijo: ¿Acaso no puedo hacer yo con ustedes, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Como está el barro en las manos del alfarero, así ustedes, casa de Israel, están en mis manos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dichoso el que espera en el Señor, dichoso el que espera en el Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida. Tocaré y cantaré para mi Dios mientras yo exista. Dichoso el que espera en el Señor. No pongas tu confianza en los que mandan, ni en el mortal, que no puede salvarte, pues cuando mueren se convierten en polvo, y ese mismo día se acaban sus proyectos. Dichoso el que espera en el Señor. Dichoso aquel que es auxiliado por el Dios de Jacob y pone su esperanza en el Señor, su Dios que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto el mar encierra. Dichoso el que espera en el Señor. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Él te dará las demás cosas. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: El reino de los cielos se parece también a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos
y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron, sí. Entonces se les dijo, por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Amén. Bien, mis queridos hermanos, en estos días que vivimos un poco en la expectativa de qué puede suceder en el país, pues acudimos al Señor para calmar quizás un poco esa ansiedad que a veces se nos viene, ¿verdad?, por las circunstancias que vivimos. Y en ese sentido, pues lo que nos dice hoy el Señor en el Evangelio, lo que nos ha dicho durante estos días, pues son palabras que el Señor ha preparado para estos tiempos. Y no son palabras que ha preparado, que ha buscado el sacerdote en la Biblia para leerlas. Han sido las mismas lecturas que el Papa Francisco y en todo el mundo se han leído en torno a la mesa de la palabra y de la Eucaristía. Y bueno, lo que hoy nos regala el Señor es una parábola. La parábola que compara el reino de los cielos a la red de los pescadores que se echa en el mar y se recoge toda clase de peces. La red no distingue, ¿no?, los peces, los atrapa a todos. Esta es la labor de la iglesia, porque atrapa a los buenos y a los malos, pero no para juzgar a los malos, sino para instruirlos, corregirlos, enseñarlos. Así debe ser la actitud, no solamente del sacerdote, es el primero, debe ser el primero. Esa debe ser la actitud de todos los cristianos. Porque si hay algo que, como decía el Evangelio, ¿no?, al final, Jesús le preguntó a los discípulos, ¿han entendido todo esto? Y ellos dijeron que sí. Y no cabe la menor duda que nosotros hemos entendido lo que dice hoy el Evangelio. Y Jesús, cuando ellos responden que sí, pues les explica, ¿verdad?, les da otra enseñanza más para tener más claro lo que han escuchado. Porque lo que han entendido ahora es viene el proceso en su vida. ¿Qué significa eso? De que, ¿cómo estoy actuando yo en la iglesia? ¿No? ¿Qué actitud? Y digo en la iglesia, no solamente aquí en torno al altar y a la palabra, sino en todos los ambientes. ¿Cómo actúo yo en mi trabajo como iglesia? ¿Cómo actúo yo en la calle, ¿no? ¿Cómo actúo yo ante las cosas que estamos viviendo? Pues debo actuar como cristiano. Y hay algo que nos dice entonces el Evangelio. Dice, entonces Él les dijo, cuando los discípulos le respondieron al Señor que sí habían entendido, Jesús les dice, todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia, que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Mírese usted, hermano y hermana, yo también voy a mirarme, ¿qué tengo que sacar de mi corazón ante estas injusticias, ante las realidades que estamos viviendo? Porque, no sé, hermanos, pero lo que yo vi el pasado domingo, de un color y de otro, mucho rencor, mucha soberbia, mucha rabia.
Y entonces el Señor, cuando nos dice si entendimos, y los discípulos le dicen que sí, oye, esa pregunta a nosotros nos la hace Jesús. Y sin duda, creo que le vamos a decir que sí al Señor, que sí hemos entendido. Bueno, ¿y qué tienes que sacar de tu casa, de tu corazón? Miren cuánto rencor y cuánto resentimiento hay, cuánta maldad. Y yo no me refiero hoy a las protestas que están sucediendo, ¿no? Sino a lo interno, a nosotros, en una casa. ¿Cuántos miembros de la familia hay en los que no se hablan porque piensan distinto? ¿Cuántos otros nos han dejado de hablar a nosotros? Precisamente eso es lo que nos dice el Señor, ¿verdad? Va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. ¿Cuáles son las antiguas? Eso mismo que usted puede sentir en su corazón por las injusticias que estamos viviendo. Eso mismo hay que sacarlo. Y una cosa es que cuando sacamos todo eso, mire lo que nos dice la lectura, la primera lectura, nos ponemos en manos del alfarero, ¿no? ¿Para qué? Para que el Señor nos haga nuevos. Es decir, nuevo significa, Señor, no quiero odiar más a mis hermanos. No quiero sentir rabia, rencor, resentimiento por ellos. Quiero ser nuevo, Señor. Y por eso, en la lectura, lo que nos decía, ¿verdad? Dice, ve a la casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Y más que oír, para Jeremías fue ver lo que estaba haciendo el alfarero. Intentaba hacer la pieza, no le quedaba bien, la volvió a hacer. Y eso hace Dios. Dios, cuando nos saca de una confesión, ¿cómo salimos? ¿Nuevos? Y de repente esa vasija se puede dañar, ¿no? Se puede deformar cuando vamos por el mundo y nos contagiamos del pecado, de la soberbia, del rencor, de esto que, vuelvo y repito, podemos sentir ante lo que está pasando. Y entonces, cuando volvemos otra vez a las manos del alfarero, a través de una confesión, de una Eucaristía, de nuestra oración, nuevamente el alfarero, que es Dios, vuelve a ser una vasija nueva en nosotros. Ojalá, queridos hermanos y hermanas, tengamos todavía esperanza, soñemos y que el sueño se haga realidad. Ojalá, pensemos así, pero miremos qué hay en nuestro corazón, qué tenemos que sacar. No podemos odiarnos unos con otros. Sé que hay razones humanas. Perdonen, pero lo humano, muchas cosas humanas no las acepta Dios. Dios habla de perdón, Dios es amor. Y Dios ama a los buenos y a los malos. En estos días escuchábamos el Evangelio de la cizaña y el trigo. Y entonces, por eso yo decía, ¿no?, que todo esto ha caído del cielo. Esta palabra cae del cielo en estas circunstancias que vivimos. Y entonces, cuando hablaba de la cizaña, Jesús explicaba la parábola. Y antes de explicarla, Él decía, cuando la enseñaba, le dijeron al Señor, Señor, ¿quieres que arranquemos la cizaña? No, déjenla que crezcan juntos. Eso significa, porque cuando explica la parábola del Señor, dice que la cizaña son los partidarios del enemigo, del demonio. ¿Y acaso los que hoy a lo mejor han hecho injusticias, pues no son partidarios del enemigo? Son instrumentos del mal, no son hijos de Dios. Y cuando Dios dice, deje que crezcan juntos, es porque Dios sueña que se salven, que se arrepientan, que cambien de conducta, que vivan. Ellos también son hijos de Dios. Y no podemos nosotros cortar, ¿verdad?, con nuestros razonamientos humanos.
la voluntad de Dios, el amor de Dios sobre ellos y sin duda sobre nosotros. Miren ustedes que cuando otro habla de nosotros, habla de mí, de cualquiera de ustedes, qué mal nos sentimos. Y miren ustedes que eso que habla mal el otro, eso no le va a cortar la misericordia de Dios sobre mí. No la va a cortar, pues tampoco Dios va a cortar la misericordia que tiene sobre ellos. Y creo que, pues, el Señor, con esto que nos ha enseñado y nos enseña durante esta palabra, nos anima, ¿no?, a lo que nos decía el Evangelio, a sacar lo antiguo, a sacar lo antiguo. Y ojalá que durante estos días sigamos buscando de la Eucaristía, porque el Señor nos tiene palabras, nos tiene ánimos, ¿no? Yo le he dicho a la comunidad en la parroquia que tenemos que ir a la iglesia, tenemos que orar, tenemos que rezar, porque no podemos quedarnos encerrados y dejándonos comer por la rabia, por la soberbia que sentimos. No, vamos a la iglesia, vamos al encuentro con el Señor. El Señor nos tiene, pero palabras, noticias. ¿Qué mejor buena noticia que esta? Que nos alivia, ¿verdad? Que nos ayuda a hacer camino y a llevar estos momentos difíciles de la mano del Señor. Pidamos la intercesión de San Alfonso María de Ligorio, padre de los moralistas. Y pidamos a él para que podamos siempre llevar la conducta de un verdadero cristiano y que esa sea la moral que debemos predicar en todos los rincones y lugares del mundo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, oremos a Dios nuestro Padre por toda la iglesia. Pidamos al Señor para que como iglesia, juntos, seamos testimonio de amor, de diálogo y reconciliación ante el mundo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor por nuestra nación, por sus gobernantes, por los dirigentes políticos, por la sociedad civil, para que juntos nos miremos como hermanos y no empuñemos las armas, las manos con armas ni con violencia, sino que las juntemos para elevar a Él, al Señor, nuestras plegarias. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor para que todos nosotros nos seamos conscientes de lo antiguo que hay en nuestro corazón y comencemos a sacarlo de nuestra vida para que así se resguarde el gran tesoro de Dios. Roguemos al Señor. Señor Jesús, Maestro y vida, te damos gracias porque nos has traído a este lugar para llenarnos de tu palabra que da vida eterna. Tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela. Señor, bendice a Venezuela. Bendice al mundo entero. Bendice al mundo entero. Amén. Amén. Junto a este altar ofrecemos el pan y el vino. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor,
la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí, acoges mi vida y mi oración. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa y el perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones y plegarias de tu Iglesia y haz que todos los hombres se llenen del Espíritu de Hijos de Dios a fin de que, superadas por amor a todas las desigualdades, lleguen los pueblos a formar en tu paz una sola familia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias, Señor Padre Santo, porque no dejas de llamarnos a una vida plenamente feliz. Tú, Dios de bondad y misericordia, ofreces siempre tu perdón e invitas a los pecadores a recurrir confiadamente a tu clemencia. Muchas veces los hombres hemos quebrantado tu alianza, pero tú, en vez de abandonarnos, has sellado de nuevo con la familia humana, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, un pacto tan sólido que ya nada lo podrá romper. Y ahora, mientras ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación, lo alientas en Cristo para que vuelva a ti, obedeciendo más plenamente al Espíritu Santo, y se entregue al servicio de todos los hombres. Por eso, llenos de admiración y agradecimiento, unimos nuestras voces a la de los coros celestiales para cantar la grandeza de tu amor y proclamar la alegría de nuestra salvación. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Oh Dios, que desde el principio del mundo haces cuanto nos conviene, para que seamos santos como tú mismo eres santo. Mira a tu pueblo aquí reunido y derrama la fuerza de tu Espíritu, de manera que estos dones sean para nosotros cuerpo y sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Cuando nosotros estábamos perdidos y éramos incapaces de volver a ti, nos amaste hasta el extremo.
Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo en nuestras manos para ser esclavo, clavado en la cruz. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras cenaba con ellos, tomó pan, dando gracias te bendijo y lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Igualmente, después de haber cenado, sabiendo que él iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, de nuevo te dio gracias y lo pasó a sus amigos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al hacer el memorial de Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz definitiva, y celebrar su muerte y resurrección en la esperanza del día feliz de su retorno, te ofrecemos, Dios fiel y verdadero, la víctima que vuelve tu gracia a los hombres. Mira con amor, Padre de bondad, a quienes llamas a unirse a ti y concédeles que, participando del único sacrificio de Cristo, formen por la fuerza del Espíritu Santo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos a todos en comunión de fe y amor con el Papa Francisco y con nuestro obispo Mario Moronta, Juan Alberto, su obispo auxiliar. Ayúdanos a preparar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santos entre los santos del cielo. Con Santa María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, con nuestros hermanos difuntos, que confiamos a tu misericordia. Entonces, en la creación nueva, liberada por fin de toda corrupción, te cantaremos la acción de gracias de Jesucristo, tu ungido, que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios,
aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo custodie y guarde nuestras almas hasta la vida eterna. Amén. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Dichosos los que lo buscan. Quienes nos siguen por la radio, les invito a repetir esta oración de comunión espiritual. Señor Jesús, tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. Amén. Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él entregó. Y para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que su único Hijo Él entregó. Y para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real, y yo le adoro reverente. Allí en silencio le damos gracias a Dios por el don de la vida, por la familia, el trabajo, la salud, lo que somos y tenemos. Damos gracias a Dios por sus palabras que nos hacen sacar de nuestras vidas lo antiguo, el rencor, el resentimiento. Damos gracias a Dios por esta Santa Misa. En silencio, demos gracias. Decimos gracias, Señor, gracias. Gracias, María, gracias. Oremos. Que de nuestra participación en este sacramento de unidad
mediante el cual renuevas constantemente a la familia humana, obtengamos, Señor, un amor auténtico y eficaz que nos impulse a promover el progreso de los pueblos y a realizar en la caridad las exigencias de la justicia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les invito a orar, a que juntos oremos, a que si tenemos la posibilidad de ir a misa, hagámoslo todos estos días. Y si a lo mejor no puedo ir por razones, ¿verdad?, de salud, de trabajo, pues que al menos la busque en internet, la siga por la radio, y que eso sea lo que pueda ir transformando los corazones llenos de rencor, de odio y resentimiento. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Con la alegría de saber lo antiguo que tenemos por dentro y el compromiso de sacarlo de nuestra vida, podemos ir en paz. Eres tan sencilla como luz de amanecer. Eres tu María, fortaleza de mi ser. Tú eres flor, eres del Señor. Te dejaste acariciar por su amor. Yo quiero estar en las manos del Señor como tú. Bye.